mucha paz de Dios sobre cada uno de los que están aquí en esta ocasión. Les invito a buscar la Biblia si son tan amables. Mis saludos a cada uno de nuestros amigos en Facebook. Saludamos a la pastora, que estoy más que convencido que estará viendo lo que estamos exponiendo desde este lugar. Y a cada uno de mis amigos que nunca faltan para escuchar el mensaje, miles de bendiciones. Les saludamos en el nombre del Señor. Les invito a buscar, si es tan amable, el libro de Génesis conmigo, capítulo 13, por favor. Y en el capítulo 13 vamos a leer dos versículos. El primer versículo es el 5 y después leemos el 6. Dos versículos, 5 y 6, del capítulo 13. Los que no conocen la Biblia, Génesis es el primer libro de la Biblia. Busque el capítulo 13 y por favor lea conmigo esos dos versículos. Génesis capítulo 13, versos 5 y 6. Como siempre, voy a leer en dos diferentes versiones. La primera, la Reina Valera, revisión del año 1960. Inmediatamente salto una traducción al lenguaje actual, que es la favorita mía, Palabra de Dios para Todos. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Leo en la versión parafraseada y dice: Y con Lot, que estaba viajando en compañía de su tío Abraham, había rebaños, ganado, familias y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían, ¿qué? Vivir juntos. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale: es hora de soltar a Lot. Dígale así: es hora de soltar a Lot. Y eso es lo que vamos a hablar. Te puedes sentar y abróchate el cinturón de seguridad. Es hora de soltar la luz. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Amigos, entrando rápidamente en materia de prédica, después vamos a tener una presentación en este lugar. Pero tengo que hablarte de parte de Dios unos minutos para darte una palabra de ánimo y de motivación. Hoy te voy a hablar de Lot. Este sermón surgió cuando escuché a la hermana Rosana un día predicando y dijo: a Lot hay que dejarlo atrás. Eso me motivó bastante y tengo un sermón que la hermana Sonia me motivó también, sentado sobre los ídolos. Y no me ha dicho el Señor cuándo es que me toca predicarlo, pero locamente estoy esperando que llegue ese día. Hoy te voy a hablar de Lot. Lot era hijo de Adán. Era hermano de Isca y Milda. Acompañó a su tío Abraham en el viaje a Canaán, llevando consigo su mujer y sus hijas, y se situaron en un punto intermedio entre la llanura de Sodoma y el monte de Hebrón. Lo salió acompañando a su tío. Se llevó a su esposa. Si no sabían, el nombre de la esposa de Lot era Edith. Sale con su familia, sale con sus dos hijas. Se acomoda con la familia de Abraham, que Dios le había dado un llamado. Tanto Lot como su tío Abraham anduvieron juntos por un tiempo que la Biblia no determina. Pero cuando usted lee los pasajes bíblicos se da cuenta que caminaron juntos aproximadamente 25 años. Como lo menciona el versículo 6 y 7 del capítulo que leímos, debido a la insuficiencia del territorio en que habitaban, ocasionó disputa entre los pastores de ambos bandos. Los pastores de Abraham peleaban con los pastores de Lot. Los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham. Suena como en el día de hoy. Pastores peleándose, iglesia peleándose, hermanos hablando de otra iglesia. En la vida usted tiene que aprender a dejar las peleas. Las peleas nada bueno traen. Matrimonios se pierden por las peleas. Gente pierde trabajo por las peleas. Amigos se pierden por las peleas. En la vida uno tiene que vivir en paz.
Qué pena que siempre nos estamos peleando con la gente. Vecinos que se pelean. El vecino de la izquierda no le habla al vecino de la derecha. Y a veces uno se encuentra en peleas innecesarias. Ojalá que aprendamos en la vida a no estar peleando. Deje de pelear porque le cogieron el estacionamiento. Deje de pelear porque la fila es larga en McDonald's. Deje de pelear porque no le pagaron las horas completas. Mientras usted pelea, si no lo sabía, usted se agota la vida. El mal humor te destruye, el mal humor te mata, el enojo te quita vida. Uno tiene que aprender a vivir en paz. Usted no ha visto gente que se levantan peleando y se acuestan peleando. Desde que se levantan están peleando, pelean por todo, pelean porque se tuvieron que levantar, pelean porque la alarma sonó, pelean porque se tienen que bañar, vestir y salir a trabajar. Deje tanta pelea y su vida va a cambiar. Ellos estaban en un lugar, era pequeño, de tal modo que decidieron separarse. Lot decide tomar la llanura. La Biblia dice que plantó sus tiendas a la puerta de Sodoma y allí permaneció. Ahora los reyes de Sodoma y Gomorra sostuvieron en ese tiempo una guerra contra los reinos vecinos. Estos reyes fueron vencidos en una batalla que la Biblia la llama la batalla en Sidín. Y ahora Lot y su parentela fueron hechos prisioneros. Abraham se entera de la suerte que corrió su sobrino Lot y organiza un ejército de su propia familia y de sus propios siervos para ir a libertar a Lot. Liberta a Lot, liberta sus bienes y toda su gente fue rescatada exitosamente y volvieron así a Sodoma. A partir de esos instantes se empiezan a escribir los últimos capítulos de esta ciudad. Si no lo sabía, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero Deuteronomio 29:23 dice que Dios destruyó dos ciudades más. Destruyó una que se llamaba Adma y destruyó una que se llamaba Seboín. La Biblia dice, azufre y sal, abrazada, abrazó toda la tierra. La Biblia dice, no será sembrada, ni va a producir, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Dios destruyó con su furor y en su ira. Algo que quiero en este día hacer es darte el significado de cada una de esas ciudades. Sodoma significa tristeza. Gomorra significa profunda. Adma significa ciudad sangrienta. Y Seboín, la ciudad que todos se ríen. Podemos ver cómo Dios destruyó esas ciudades por causa del pecado. Hoy no quiero ser un profeta del negativismo, pero yo sé que un día Dios va a tocar la ciudad de Nueva York. Dios tiene que sacudir esta ciudad para que la gente busque a Dios. Dios tiene que sacudir a San Francisco. Dios tiene que sacudir a Miami. Dios tiene que sacudir a Chicago para que la gente busque al Dios de los cielos. Vivimos en un mundo que la ciudad, el pueblo, la gente va de mal en peor. Pero ahora dice la Biblia que Dios destruyó todas esas ciudades. ¿Cuántas ciudades usted ha visto tocada por Dios? Notemos que New Orleans o Nuevo Orleans, como se dice en español, es una ciudad que ha sido tocada por Dios una y otra vez. La gente que vive en San Francisco sabe que todos los días la ciudad de San Francisco tiembla. La Biblia dice que la tierra está clamando a Dios por justicia. Va a llegar un día que la tierra le va a decir a Dios, calma esta maldad que está sobre mí. Miren, hermano, el mundo va de mal en peor. Pero ahora, para no quedarme en las ciudades, la Biblia dice que tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, según Génesis 11, verso 31. Los dos hombres, en este caso Abraham y Lot, salieron de Ur de los Caldeos juntos. Dios los bendijo a los dos y los bendijo, hermana María, mucho a cada uno de ellos, de tal modo que la bendición era tanta que ya no podían seguir juntos. Salieron juntos, pero terminaron separados. Llegaron a un punto donde no podían seguir juntos. Ese es el lugar que yo lo llamo
el lugar donde la bendición se convierte en maldición. Hay bendiciones que Dios te da a ti que se te convierten en maldición. Un trabajo que Dios te dio y ahora por hacerlo verdad y no vienes a la iglesia es una maldición. Comprar un carro es una bendición. Usar el carro para adulterar es una maldición. Tomar tu tiempo para estudiar es una bendición. Tomar tus estudios para desviarte del plan de Dios es una maldición. La bendición se puede convertir en maldición fácilmente. Gente que la bendición los daña. Recuerdo, tenía este amigo cuando Estados Unidos hizo el ataque a Libia. Hizo un ataque contra Omar Gaddafi. Omar Gaddafi fue el primer terrorista. Antes que Bin Laden estaba Omar Gaddafi. Omar Gaddafi le puso una bomba a un avión de Panam y la bomba detonó y hizo un agujero en el avión y salió una niñita norteamericana con todo y asiento. El presidente Reagan se molestó y dijo: voy a hacer un ataque contra Omar Gaddafi y Libia. Envió unos aviones de guerra sin avisarle al Congreso, sin avisarle a nadie. Los aviones entraron a Libia, tiraron bombas en casa de Gaddafi y le mataron la hija a Gaddafi. Después el presidente Reagan dijo: yo soy el comandante general de las Fuerzas Armadas, el que quiera hacer preguntas que haga, pero Omar Gaddafi, te digo, si sigue haciendo terrorismo, la próxima bomba es para ti y no para tu hija. Empezó el mundo a ser sacudido por la noticia y el oro se disparó. Una onza de oro llegó a costar $1,100 y la gente se volvió loca comprando oro. La gente salía, no sé si así lo hicieron en la República Dominicana, la gente salía por las calles con un autoparlante, un megáfono, diciendo: compramos oro. Todo el mundo sacaba las pantallitas y dos cadenitas, tres pantallas, dos aretes, una sortija, se te convertía en $200. Un amigo mío decidió ponerse a comprar y a vender oro. En menos de 6 meses, el hermano Domínguez, y omito su primer nombre, hizo más de $500,000 en ganancia. La bendición fue tanta y feliz que en vez de buscar a Dios se alejó de Dios. Y unos amigos lo invitaron a la playa y en medio de la fiesta que tenía en la playa, sacaron cocaína y le dieron a él para que se metiera cocaína en el sistema. Murió de una sobredosis en la playa. ¿Qué te quiero decir con eso? La bendición se le convirtió en una maldición. Cuando la bendición se convierte en maldición, uno tiene que pararse, uno tiene que decirle al Señor: ayúdame a hacer las cosas correctas. La maldición llegó para ellos. Abraham se ve forzado a tomar una decisión. Dijo: voy a tomar una decisión para que los problemas no sigan aumentando. Lo curioso del nombre Lot, Miriam, es que Lot significa el que se esconde. Su nombre significa el que se esconde. El diccionario bíblico dice: el que lleva el velo, la casa o la cobertura. El que no se deja ver tal como es. Van a llegar momentos a tu vida que va a aparecer un Lot cubierto para que tú no veas quién él es. La gente se conoce al pasar el tiempo. Tú quieres saber quién es alguien, camina con él un tiempo y tarde o temprano lo que es la persona va a salir a flote. Yo he conocido gente que son la gente más nice del mundo. Me abrazan, me besan, me acompañan, me invitan a comer, están conmigo y me dicen te amo. 3 días después me dan una puñalada en la espalda. Son gente que vienen con un velo. Lot apareció en la vida de Abraham con un velo. Nunca le mostró a Abraham que era un envidioso, que era un hipócrita, que era un chismoso, que era uno que le encantaba estar en contiendas y pleitos. Van a llegar a tu vida muchos que van a venir encubiertos y cubiertos. Gente que tú vas a aprender quién ellos son cuando te hagan una. No sé si has tenido amistades así. Esa que se acerca a ti, que empieza a hablar contigo y te habla mal del marido y al fin resulta que estaba enamorada de tu marido. Ese que en el trabajo te dice: Nelson, no te mates tanto por la compañía.
es que anda buscando acomodar un familiar, y si te votan a ti, él puede acomodar el familiar. Cuídate de los Lot que vengan a tu vida. Lot se convirtió, y estoy por acabar, en un problema para Abraham. Se le convirtió en una carga personal, moral y espiritual. Cuando cargamos con exceso de peso, siempre nos toca pagar más en los aeropuertos. Es mejor en este caminar ir sin peso de más, para que no nos atrase en el propósito y en el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando tú pones cosas de más en tu vida, tú te atrasas. No sé si usted ha tocado ir al aeropuerto a llevar a alguien. Si es latino, sabe de lo que estoy hablando. Los latinos saben que son 50 libras de peso en una maleta. Y todos los latinos piensan que pueden llevar 100 libras en una maleta. Y no sé si usted ha visto en el aeropuerto, la gente saca de una maleta, la mete en otra maleta, saca de la maleta, la mete en el bolso de mano, y como quiera sigue siendo, ¿qué? Sobrepeso. Hay que pagar el dinero. Vi a este señor en el aeropuerto La Guardia, que llevaba más de 8 libras de sobrepeso. Y le dijeron, tiene que pagar sobrepeso, son $100. Y él dijo que no iba a pagar, y trató, buscó, inventó, y la maleta seguía con sobrepeso. Dijo, vengo ahora, fue al baño y entró, o sea, regresó como con 5 camisas puestas y 4 pantalones, porque no quería pagar sobrepeso. En la vida, Dios no te llamó a ti a cargar sobrepeso. Dios quiere que tú camines esta vida liviano. No te eches problemas de otro. Gente que vive la vida de otro. No viva vida de nadie, hermano. Viva su propia vida. No te eches la culpa de otro. No te eches el pecado de otro. Se cree que el padre llamado Taré y el sobrino llamado Lot atrasaron a Abraham más de 25 años. Qué fácilmente, Rosana, somos desviados de los propósitos de Dios. Qué fácilmente nos entretenemos con todo tipo de personas que nos detiene en el peregrinaje con Dios. Cuando alguien se te acerque y te produzca malestar espiritual, elimínalo de tu vida. ¿Quién te dijo a ti? Y te pregunto en este día, ¿quién te dijo a ti que tú estás obligado a ser amigo de gente que no te conviene? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que seguir cargando ese familiar malo? En la vida uno tiene que tomar decisiones. Mira, hay familiares que hay que mantenerlos lejos. Hay familiares que cada vez que te ven, lo que hacen es destruir tu vida, hablando de ti. Te llaman por dioseros, que no has llegado a nada. Te llaman loser, que dicen que tú no vas a alcanzar nada en la vida. Te ven y hablan de tu marido, hablan del apartamento donde tú vives, hablan de la ropa que vistes. Si tú tienes un familiar que te resta, elimínalo de tu vida. No te estoy diciendo que no lo ames. Martin Luther King, él dijo, yo no me llevo bien con todo el mundo, pero yo amo a todo el mundo. En mi vida yo tengo gente que yo mantengo alejada. Si usted me hace daño a mí, yo lo mantengo alejado de mi vida. Uno tiene que aprender a alejarse de alguna gente. Abraham aprendió que con Lot no podía caminar. Si hay un Lot en tu vida, aprende a alejarte de él. Ese jefe, ese amigo, ese esposo, esa esposa. Ahora no digo que se vaya a divorciar. Ese hermano de la iglesia, ese ministro, ese familiar. Aléjelo de su vida. No se deje dañar por nadie. Todo aquel que produce daño en tu vida es un Lot. Lot llegó para darle cabeza, dolor de cabeza a Abraham. Él fue un símbolo de resta y no de suma. Fue atraso y no avance para Abraham. Eso es lo que llamamos en teología el espíritu de Lot. El espíritu de Lot es real. Trabaja arduamente para desviarte del plan de Dios. De lo que Dios te ha declarado y decretado para tu vida, son los que te dan problemas y más problemas. Gente que viene a las iglesias con el espíritu de Lot para traer pleito entre los hermanos. Pastores que están en pleitos con otros pastores. Gente que está aparentemente buscando a Dios,
pero cargan el espíritu de Lot. Abraham tuvo que decirle a Lot, ¿sabes qué, Lot? Vamos a separarnos. Y Abraham era tan buena gente, Diego, que le dijo a Lot, escoge tú. Los Lot siempre escogen lo mejor y le dejan lo peor a uno. Los Lot siempre dicen, no, yo quiero la llanura porque la vio verde. Y le dejó a Abraham la montaña seca y árida. Lo bueno de Dios es que si Dios te llamó a ser bendecido, aunque Lot te deje en la montaña seca y árida, la bendición de Dios te va a alcanzar. Mire, los Lot, cuando se van a dividir y quieren dividir una iglesia, se llevan lo verde y lo lindo y te dejan los hermanos malos y feos. En las iglesias siempre que alguien divide, y dicho sea de paso, y lo digo públicamente, el que divide iglesia lo usó el diablo. O sea, quien dividió primero el cielo fue el diablo. Se llevó una tercera parte de los ángeles. Las divisiones no son de Dios. A mí no me vengas con el cuento que Dios te mandó a dividir una iglesia. A mí no me vengas con el cuento que Dios te mandó a abrir una obra llevándote hermanos de otra iglesia. Si Dios te mandó a abrir la iglesia, haga lo que yo hice, que empecé con la pastora solo, sin equipo, sin música, sin silla, sin local, sin nadie de iglesia de ningún lado. Los que se llevan gente de una iglesia a otra son potreros, son de esos vaqueros que andan robando ganado. Yo creo que Dios te llama a ti a levantar una obra, y si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Pero los Lot, den un aplauso a Dios si quiere y si puede. Pero a los Lot siempre le encanta coger lo mejor. Iglesias que dividen la iglesia y se llevan los músicos. Dividen la iglesia y se llevan los diezmadores. Dividen las iglesias y se lleva la mejor, la crema de la crema, los Wilson Wilson, como dicen los americanos, los VIP, y le deja al pastor herido y lastimado las ovejas enfermizas. Creo que uno tiene que aprender a cuidarse del Lot. Lot pensó y dijo, si yo cojo esta parte me va a ir mejor. Tarde o temprano a Lot le va mal. Hoy te digo, y terminamos que vamos a hacer la presentación, aléjate de Lot. Es hora de soltar a Lot. No lo invites, no salgas con él. No le des tiempo. Necesitas alejarte de Lot. Necesitamos mantener distancia. Tú debes de heredar a Lot de tu vida. ¿Saben lo que hizo Abraham? Lo desheredó. Dijo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, haz lo que te dé la gana. A Lot no hay que contestarle llamadas. Hoy voy a actualizar un poquito. A Lot tú tienes que sacarlo de Facebook. A Lot tú no le tienes que contestar los textos. A Lot tú no le tienes que recibir llamadas. A Lot tenemos que amarlo, pero no acariciarlo. No lo podemos consentir. Hermano, a veces nosotros pensamos que estamos obligados a estar consintiendo a la gente. Usted me hace una a mí, yo lo voy a perdonar, pero yo no voy a ser el mismo con usted. O sea, yo, después que usted me hace una, si me la hizo una vez, me la va a hacer dos. O sea, si Dios te lleva a ti a perdonar, tú vas a perdonar, pues tienes que cuidarte de la persona. Abraham Lincoln dijo, a los amigos cerca, a los enemigos más cerca. O sea, tengo que estar cerca de ellos, pero me estoy cuidando. Lot fue el ejemplo para Abraham. Lo que necesitamos en nuestra vida es tener a Dios de nuestro lado. Cuando tú tienes a Lot cerca de ti, se te convierte en una muerte espiritual. El caminar con Lot atrasó a Abraham en el llamado. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero como se llevó al sobrino, el sobrino se le convirtió en un problema. Para que me entiendan, Dios le dijo, coge el tren A Express. Y él quiso coger el C local desde la 207 hasta Far Rockaway. O sea, se atrasó en el plan de Dios. Mire, con Lot hay que tomar caminos opuestos. El agua nunca se puede mezclar con aceite. La luz nunca se puede mezclar con las tinieblas. Lo santo no se puede mezclar
con lo impío y lo impuro. Uno tiene que cuidarse de Lot. Hoy te digo a ti y oramos. Es hora de soltar a Lot. Es hora de soltar todo aquello que te impide buscar a Dios. Si Lot te invita a beber y tú no quieres beber, no vayas. Mira, por la estadística hay un 93% que una persona que ya no está bebiendo y sale con gente que bebe, termina bebiendo. O sea, hay cosas que usted tiene que evitar y decirle a Lot, no, vete tú para allá, que yo me voy para acá. A lo mejor tú vas a ver tu tierra árida y seca. A lo mejor no vas a ver la bendición. Pero dice la Biblia que Dios bendijo a Abraham. La bendición de Lot se le convirtió en maldición. Mira dónde terminó, en la ciudad de Gomorra. La Biblia dice que hizo su tienda a las puertas de Gomorra. Y si no es por la misericordia de Dios, hubiera fallecido juntamente con su familia en dicho lugar. Ustedes saben la historia mejor que yo. Edith se convirtió en una estatua de sal, porque aunque salió de Gomorra, su corazón se quedó en Gomorra. Y uno tiene que aprender a buscar a Dios. Por amor a Dios, hermano, encarecidamente le pido, cuídese de Lot. Cuídese de todo aquel que te quiere desviar del plan de Dios. Y usted me va a decir, pastor, ¿y cómo yo puedo alejarme de Lot? Simplemente la Biblia dice que todos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. La Biblia dice que el que se junta con iracundo se le pega las manías. Y el jíbaro dominicano dice, dime con quién andas y yo te voy a decir quién tú eres. Usted nunca va a ver, y siempre lo digo, un policía andando con un pillo. El pillo va a decir, wow, mira esa cartera, Louis Vuitton. El policía va a decirle, eso es un 10-4 de 2 a 5 años. Usted nunca va a ver un hombre fiel a la mujer caminando con un adúltero. Que el adúltero ve a una mujer y se le sale la babita. Tanta curva y yo sin freno. Tanta carne y yo sin diente. Dios le da catarro al que no tiene medicina. Tanta jaula y yo sin pajarito. El fiel va a decir, no, yo tengo una en casa y esa cocina, esa plancha, esa frega, esa es la mujer que Dios me dio. O sea, usted nunca va a ver un fiel andando con un infiel. Usted nunca va a ver a alguien que bebe caminando con alguien que no bebe. Por ejemplo, yo nunca he bebido en mi vida. Yo pienso que el que bebe es un bobo. Y pienso que el que fuma es otro bobo también. Si Dios quería que tú fumaras, tú hubieras hecho los rotitos hacia arriba, porque las chimeneas tiran humo hacia arriba. Pero esa es mi opinión. El que está en eso piensa que ellos están en lo correcto. Pero si yo no bebo, ¿por qué yo voy a andar con alguien que bebe? Si yo no fumo, mire, me perdonan, yo detesto el olor a cigarrillo. A mí me da alergia. O sea, yo no puedo estar junto a gente que fuma. Doy gracias a Dios por las leyes que no permiten fumar. Antes usted se montaba en un avión y era todo el mundo fumando. Una fumadera en el avión, que la azafata tenía que, para repartir soda, sacar el humo del avión. Gracias a Dios que todo eso cambió. Pero si yo no quiero hacer algo, yo tengo que evitar caminar con Lot para no hacerlo. Tenemos que santificarnos y cambiar. Tenemos que dejar a Lot atrás. Tenemos que decirle un día a Lot, hasta aquí llegamos. Seguimos siendo compañeros del trabajo, pero hasta aquí llegamos. Seguimos siendo familiares, pero hasta aquí llegamos. Y termino con este ejemplo. No hay nada peor que un familiar que sabe que tú eres evangélico y no te respeta. Familiares que saben que uno es evangélico y te ponen una cervecita al frente y tómate una cervecita, que aquí no está el pastor. Uno, usted ve la cervecita y usted se la toma y después se van y hablan y dicen allá, mira, Rosana está metida en la iglesia, aquí se dio la Tecate, la Corona, la Medalla, la Chela, la Fría, la Helada, como usted la quiera llamar. No hay nada peor que cuando un Lot te lleva a hacer cositas a ti y después te señala. Yo pienso que cuando usted vive para Dios, Lot te respeta.
A mí ningún hermano de la iglesia me ha invitado a salir a tomarme una cerveza. Pastor, vamos a tomar una cervecita, que hace un calor aquí bravo en verano. A mí ningún hermano me ha invitado para irnos a la playa a mirar a las mujeres. Ah, ningún hermano me ha invitado. Mira que hay un restaurante aquí, que las mujeres están casi desnudas, dando de comer las miseras. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque saben que uno va a rechazar la idea del otro. Pero cuando a ti no te respetan, te dicen vamos a darnos una chelita y tú le dices sí. Oh, pues tú no vas, no, y se lo dicen a uno, tú no vas a la iglesia. No, no, yo voy porque la mujer me lleva, tú sabes, yo no estoy metido en eso. Yo voy ahí, no, es que me gustan los almuerzos que lleva María, lleva la hermana Fátima, lleva la hermana Rosana y Sonia. Es que ahí hay comida. Creo que es hora de soltar a Lot. Si no sueltas a Lot, a los que están aquí, a los que están a través de Facebook, va a llegar un momento que lo vas a perder todo. ¿Sabes qué? Y no soy profeta del negativismo. Vas a perder el matrimonio. Vas a perder la familia. Vas a perder el trabajo. Y te vas a acordar que yo te lo dije hoy, que es hora de soltar a Lot. Es hora de cambio. Es hora de santidad. Es hora de vivir para Dios. De pie, por favor. Mis hermanos eran adictos a las drogas. Pastor Quitín era adicto a la heroína. Yo vi a mis hermanos haciendo todo lo que ellos hacían. Se amarraban una goma, tomaban una tapita de Coca-Cola, echaban la heroína, la calentaban, metían la jeringuilla, absorbían, se la metían por las venas. Cuando yo vi eso siendo niño, yo dije, nunca en mi vida yo voy a usar droga. Yo tenía Lot en la familia, pues yo dije, yo no voy a ser como Lot. Nunca en mi vida yo he usado droga. Vi familiares que la bebida los convirtió en alcohólicos. Y yo dije, nunca voy a beber. Y yo nunca en mi vida yo he fumado, nunca en mi vida yo he bebido. No porque soy de la iglesia, porque yo dije, yo no voy a hacer eso, lo que hace Lot en mi familia. Y yo nunca le he dicho a mis hijos, no beban ni fumen. Pero mis hijos dicen, ¿para qué hay que fumar? Si yo nunca vi a mi papá fumar ni bebiendo. Lot contamina. Lot te daña. Es hora de soltar a Lot. No haga lo que hace todo el mundo, porque no le va bien, hermano. La gente hace lo que ve, monkey sí, monkey tú. Inventan. Ya hay gente que ni sabe por qué está haciendo las cosas, pero las hacen porque Lot los invita. Salieron 11 pelados, chavos. Chamaquito, decimos nosotros en Puerto Rico. Cipote, le dice allá Fernando. 11 salieron caminando de aquí hasta Washington D.C. Los vieron. Por el DACA y por los soñadores. 11 muchachos. 255 millas a pie. Le cogió 2 semanas. Llegaron allá al Capitolio y formaron un revolú. Y los metieron presos. O sea, yo voy a caminar 255 millas para que me metan para eso, que me metan para eso aquí. Llegan con los pies hinchados, lastimados. Y cuando los agarran allá para eso, dice, ¿por qué? Le preguntan, ¿por qué están ustedes aquí? Uno dijo, yo no sé, es que ellos me pidieron que los acompañara. Por seguir la gente, ¿sabe cuánta gente hay en la cárcel? Por acompañar a otro. Sin saber que llevaban drogas en el carro. ¿Cuántos muchachitos no terminan presos? Y esto es para las jóvenes, Lía y Lourdes y los que estén acá jovencitos como Jeremy. Que se van al mall y los amiguitos están robando y ellos sin darse cuenta y terminan todos presos.
terminan presos. Y todo por andar con Lot. Hay líos que la gente se busca por andar con Lot. Si tú eres indocumentado, no te metas en líos para que no te pare la policía y no te agarre ICE. O sea, si usted es indocumentado, no se ponga a manejar borracho. No se mete en lío, no salga con una cerveza en la mano. Pero a veces nos dejamos llevar por Lot. Y terminamos el revoluce que no eran ni asuntos nuestros. Tan malo es el que mata a la vaca como el que se la come. Alguien hace un crimen, especialmente con arma de fuego, todo el que iba, aún el chofer, todo el que ayudó, va a pagar de la misma forma. Y todo porque nos dejamos llevar por Lot. Que si alguien metió mentira para que le den más dinero en los incontables, hay gente que mete mentira. Pues yo sé que en esta iglesia no hay ninguno, pero los que están a través de Facebook, que le lavan uniforme y no tienen ni uniforme. Que pagan toles y nunca usan el puente. Que gastan en gasolina. La forma larga es la forma de los paqueteros. Y alguien le dice, no, mira, yo pongo que yo gasto $1,000 en uniforme. Ah, pues yo lo voy a poner también. Te empieza a llenar. Y el paquete te lo recibe en 1 año, 2 años. Pero un día te llega esa carta de Horsville, New York. Cuando usted ve esa carta que dice Horsville, New York, y ve un Cisco medio raro, ¿usted sabe que eso es del IRS? Y te dicen, tal día te esperamos en la 45 West para hacerte una audición. ¿Dónde están los recibos de la gasolina del carro? No tengo. Y del TOR, no, yo pagaba cash, no, pero ahora es Easy Pass. Se busca un lío por escuchar a otro. Sea sincero, la mayoría de los líos que usted se ha metido no ha sido por culpa de otro. No, yo mira, María, yo te voy a decir algo. Vamos para Welfare, para allá, que di que Nelson no vive contigo. Porque a mí me dan tanto de cupones. Vaya biche, y a mí me da esta envidia ver a esa gente en biche y un carro lleno con fusta. Y como es una tarjeta, la gente ni sabe. Sí. De Chase Bank. Ya yo sé que las de Chase, las que dicen Chase Bank son de fusta. Un carro lleno y allá el hijo de Doña Toña. El vacío. El mío vacío. Ajá. Yo a veces llevo el carrito para hacer que estoy comprando sin comprar. Que lo que yo compro lo puedo cargar en una mano. Ajá. Yo voy a comprar, honestamente, papel toalla y papel de baño, porque es el sitio más barato. Y yo veo a la gente echando sin mirar los precios. ¿Por qué? Por las mentiras que meten para recibir ayuda. Por Lot. Pero un día Lot te va a meter en un problema serio. Ah, no, es que Lot me dijo que se podía hacer. Te dicen que, mire, hermano, el diablo cuida a los suyos. Los que hacen revolución nunca le pasa nada. Usted lo hace, lo agarran el primer día. Trate de colarse en el tren. Cualquiera aquí que se quiera colar, yo lo llevo ahora mismo ahí. Tan pronto usted cruza, lo agarran. Y hay gente que ha vivido toda la vida cruzando el tren sin pagar. ¿Ah? Gente que como que el diablo los cuida, ¿sí o no? Cuídate de Lot. Que Lot te hace daño. Padre, que te damos toda gloria. Ayúdanos a soltar la Lot, a cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a callar cuando Lot habla y a cerrar nuestros oídos para no escucharlo. Ayúdanos a entender que tú nos llamaste a cumplir un plan y un propósito. Enséñanos a no retener la gente que tú quieres sacar de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a no retener esos amigos que nos están haciendo daño. Yo te pido hoy que cierres puertas, quites de nuestro lado todo aquello que nos interrumpe este peregrinaje. Que hagamos tu voluntad. Que vivamos para ti conforme tú lo has decretado.
Te pedimos, Señor, que nos ayude, que nos bendigas y que tu paz esté con nosotros hoy y por siempre. Diga conmigo, Señor, en esta hora, yo te pido que me ayudes a soltar a Lot. Despréndeme, corta, aleja a Lot de mi vida para yo llegar a la tierra que tú me has prometido. Desde hoy te pido cambios. Cambia mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Y que sea tu misericordia guiándome cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira al del lado y dígale en este día, suéltalo, muchachos, para que te vaya bien.